Buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Llegó por fin el día que todos queríamos que llegara, el instante que todos ansiamos. Hoy, sábado 23 de abril, juega el Real Betis la final de la Copa del Rey en la Cartuja frente al Valencia. Y como no, quiero traeros cómo la ciudad va a vivir tanto la previa del partido como después el enfrentamiento en sí. Quiero que veáis todo el ambiente. Por supuesto, no podré estar en la Cartuja, pero sí estar en el Benito Villamarín con más de 40.000 béticos que van a empujar para que el equipo pueda ganar disfrutando de esa final. Es ahora mismo la 1 de la tarde. Acabo de terminar el directo que ya podréis haber visto resubido charlando sobre el partido de esta noche. Así que vamos a prepararlo todo. Iremos primero a la Alameda para almorzar, estar un ratito. Y después pondremos rumbo al Benito Villamarín, que estaré allí acreditado para disfrutar del partido. Ahora lo veréis absolutamente todo. ¡Comenzamos! Ya estamos aquí por la Alameda, chicos. Estamos en una calle paralela porque hay un bullicio espectacular en la Alameda, que para los que no la conozcáis es una plaza absolutamente enorme. El problema, hace un tiempo completamente terrible. Está lloviendo, está nublado, hace viento, un día bastante desagradable. Pero bueno, nos acercaremos ahora allí a la Alameda y a ver qué podemos grabar y si podemos hablar con algunos aficionados. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! Ya veis que está siendo una tarde un poquito accidentada con el tiempo y demás, pero ya estamos aquí en el Benito Villamarín. Vamos a recibir al autobús y después vamos a subir ya para afrontar esta final de la Copa. Acabamos de entrar al estadio, de momento está plenamente vacío, pero ya se va oliendo el ambiente y se va viendo que esto se va a llenar completo. Yo estoy aquí en la zona de prensa, así que nada, os iré grabando. Ese sí es para saber que vais a jugar la primera. Yeah.
llegamos al descanso con empate en el marcador, ya vimos el ambiente con los dos goles, con el sentido favorito que ha sido en contra, pero bueno, estamos viviendo una noche absolutamente espectacular y esperemos por supuesto que tenga final feliz. Ha empezado muy bien el Betis, después se va a encontrar un poquito más, pero bueno, por siempre que cabe la mejor forma. Thank you.
Pues bueno, señores, esto es lo que ha sucedido, ya lo habéis visto. Final completamente agónico, me han podido la tensión, los nervios, las ganas y sobre todo la ilusión que teníamos todos de ganar la Copa. ¿Qué os voy a contar? Posiblemente a día de hoy una de las mejores semanas que he vivido en mi vida, de principio a final. Y ahora mismo una de las personas más felices del mundo con ese penalti de Juanito Miranda, de aquel niño que se crió en el sur, que ha hecho al Real Betis Balompié campeón de la Copa del Rey, lo digo con todas las palabras. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues son las 1:25, es tardísimo. Vamos a irnos a Plaza Nueva a disfrutar de la celebración. Ya mañana nos levantaremos y seguiremos grabando la celebración. El vlog, por suerte, va para largo. Con esa afición, aunque última chulera, siempre te ve campeón. Acabo de llegar a casa, son ahora mismo las 4 de la mañana, un día larguísimo, un día de muchísimo trabajo, de andar de un lado para otro, intentar grabar cosas chulas, pero ha sido uno de los días más bonitos de mi vida y de los que más he disfrutado. Ilusión, ganas, pero también ese temor y esos nervios de poder llevarte el palo de perder la Copa del Rey, que por supuesto, como ya sabéis, finalmente no se ha dado. Una pena, ¿no? En la previa no haber podido grabar con comodidad todo por el tema de la lluvia y demás, pero bueno, tenéis algunas imágenes chulas, después tenéis el partido, tenéis también la celebración impresionante en Plaza Nueva, que honestamente creo que jamás en mi vida he visto tantísima gente agrupada en un mismo sitio. Impresionante el ambientazo que había para festejar la Copa. Y nada, como digo, son las 4 de la mañana. Yo ahora me pondré a preparar el análisis. Me levantaré sobre las 8, cosas así. Subiré el análisis, descansaré y después nos iremos por la tarde para cubrir, para poder grabar toda la celebración del Real Betis Balompié. Primero en el Ayuntamiento, después en la Catedral, después en el Benito Villamarín. También para que podáis disfrutar de lo que va a ser esa celebración en el día de mañana en Sevilla. Por mi parte, uno de los días más bonitos de mi vida, como os digo, ha sido una experiencia absolutamente inolvidable y esperemos también sumar esa experiencia al día de mañana, que también esperemos que sea muy bonito. Como he dicho, me voy a poner a grabar, a editar y todo el tema, y ya nos vemos mañana cuando vaya de camino a la celebración.